¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos de nuevo a este tu canal, donde encontrarás los mejores tratamientos para el cuidado de tu cabello y el crecimiento. Mil gracias por estar acompañándome de nuevo en otro video. Yo estoy muy contenta porque les traigo otro de sus favoritos. Me costó bastante obtener estas hojas que ahorita les voy a mostrar, así que estuve buscando por varias tiendas hasta que por fin las conseguí y la verdad que valió la pena, porque para mí este tratamiento es como milagroso. Te va a ayudar a detener la caída del cabello con el crecimiento, a proteger tu cuero cabelludo, a darle grosor. Así que tiene una infinidad de beneficios que te van a encantar y te van a ayudar bastante. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas los detalles. Comencemos. Y si aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y ahora sí vamos a pasar con los ingredientes. El ingrediente del cual vamos a estar hablando el día de hoy son las hojas de guayaba. En mi caso, yo voy a estar utilizando la hoja seca, pero si tienes acceso al fruto, también puedes utilizar la hoja natural. Estas las consigues en el supermercado en la sección de especies y suelen ser muy baratas en su costo. Para nuestro tratamiento vamos a colocar 5 hojas de guayaba en un recipiente para hervir. Y también vas a necesitar 2 tazas y media de agua, y esta cantidad es perfecta para hacer un tónico de 30 días. Recuerda que al momento de hervir, esta se va a consumir un poco, es por eso que me gusta poner un poco más de 2 tazas. Y así de sencillo, mis amores, estos son los únicos 2 ingredientes que vas a necesitar para tu tratamiento del día de hoy. Ahora sí, vamos a cubrir esto muy bien y lo vamos a llevar a la estufa a fuego medio-bajo. Lo vas a dejar hervir entre 15 a 20 minutos hasta que el agua cambie de color. Así es cuando sabemos que ya nuestras hojas soltaron todas sus propiedades. Como siempre, en medio de su cocción vamos a moverle un poco, así para sumergir las hojas y también ayudarles a que se suavicen un poco más rápido. Lo volvemos a cubrir y lo dejamos hervir por otros 15 minutos más. Como puedes ver, nuestro tónico ya empezó a cambiar de color, así que lo vamos a dejar ya solo unos minutos más. Mientras tanto, déjame saber en los comentarios si tú ya has utilizado las hojas de guayaba antes y cuál es la manera o la forma que te gusta utilizarlas para el cabello. Ahora voy a compartir contigo las propiedades principales de la hoja de guayaba para tu cabello y cómo es que te van a ayudar. La razón por la cual te digo que estas hojas para mí son como milagrosas es que aportan un alto porcentaje de antioxidantes por la presencia de carotenoides y flavonoides. Al igual, contienen una gran cantidad de vitamina B, C y A, y también tienen una presencia importante de minerales como el calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, sodio, zinc, selenio y cobre. La combinación de todas estas propiedades son necesarias para tener el cabello perfecto, así que todo esto lo puedes obtener con las hojas de guayaba. Y muy bien, mi gente, ya que nuestro tónico está listo, lo vamos a remover del fuego y lo vamos a dejar enfriar por unos minutos. Y ya que se enfrió, ahora sí lo voy a transferir a un atomizador y voy a estar utilizando este colador para que así no se pase ningún residuo de las hojas. Y como puedes ver, el tono nos quedó perfecto. También te recuerdo que este tónico puede ser utilizado para todo tipo de cabello. Ya solo lo sellamos y ya está listo para utilizar. Y ya estoy de vuelta, mi gente hermosa. Ahora sí vamos a hacer la aplicación. Ahorita tengo mi cabello sucio, me va a tocar lavarlo hasta mañana. Es por eso que no le puse ningún aceite esencial para que oliera más rico, ya que no me lo voy a dejar tanto en el cabello. Pero si tú lo vas a utilizar con el cabello recién lavado, puedes ponerle unas gotas de tu esencia favorita, ya sea de naranja, lavanda o romero, así para que tu cabello huela súper rico.
En sí, este tónico no huele feo. Tiene un poquitito como el olor de guayaba, pero bien suave. Así que no te preocupes si el cabello no te va a quedar oliendo feo. Lo más importante es dejarlo enfriar antes de hacer la aplicación para no irritar nuestro cuero cabelludo. Y como siempre, lo vamos a empezar a aplicar en secciones. Yo voy a comenzar con la parte de enfrente. Como puedes ver, lleva bastante el crecimiento de todos estos cabellos de aquí de enfrente. Y también me está naciendo cabello nuevo por aquí, súper chiquitos. Así que créeme que vas a obtener muy buenos resultados si los usas constantemente. Vamos a utilizar la yema de nuestros dedos para distribuir muy bien el producto. Y ahora sí vamos a aplicarlo en la parte de atrás. Ya que cubrimos muy bien todo nuestro cuero cabelludo, ahora solo voy a cepillarlo para quitar los nudos. Y así de fácil, mis amores, la verdad que me toma ni 5 minutos para aplicarme este tónico. Y ahora sí puedes peinarte como tú quieras. Lo mejor de estas hojas es que puedes hacer diversos tratamientos, ya que estas se combinan muy bien con otras hierbas, ya sea como el romero, el clavo, la cola de caballo, ortiga. Así que es muy bueno tenerlas en casa, especialmente si tienes el fruto en casa, puedes utilizar la hoja natural. Y como te dije al principio, esta no solamente te va a ayudar con el crecimiento del cabello, sino que también te ayuda a detener la caída, a proteger el cuero cabelludo de los rayos del sol, te ayuda a engrosar el cabello, y eso es gracias a todas las vitaminas y minerales que contiene. Así que literal, para mí estas hojas son como milagrosas. También son buenísimas para la salud, así que te puedes tomar el té, pero obviamente ya para eso te recomiendo que tú hagas tu propia investigación antes de consumir cualquier té de hierbas. Y pues bueno, mi gente hermosa, espero que este video les haya sido muy útil. Me encantaría que compartieras este video con alguna otra personita que se pueda beneficiar de estos tratamientos buenísimos para el cabello. Y si aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y me dejes un comentario diciéndome desde dónde me ves. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima semana con otro video. ¡Muah!